Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Crystal. Y bueno, antes al empezar el video ya me he encontrado el cofre. Me equivoqué. Ok, como decía Matías, cuando me equivoqué botón, tenemos que reunir un poco de los manantiales del agua del lago de cristal para así como materiales de las cinturas de para reparar el vitral de en la catedral que hay en las minas de sal. Y sí, no me había fijado que conseguí, bueno, en la edición ya lo veré. Conseguimos un antídoto. Y here it is, the first pool. Crystal, why don't you collect a sample for Robo? But be careful. The pool may react to you. Okay. ¿No es esa la catedral de Nareem? It's the orphanage in Nareem. Empty and abandoned after some disaster. Ah, claro. Olvidé que era. No, lo confundí el orfanato con la catedral. The pool seemed to be reflecting your sight. For once, we can all see what you see. I remember seeing this before. This was my first real vision. I was so scared and confused. Hey, this future's not gonna happen. I promise. You're likely to see more visions as you visit the other pools. Have you finished collecting the sample? Oh, yes. I bottled up some of the mineral water. Y conseguimos. Ah, se agregó. Bueno. El agua de este mineral. Y sí. Y como lo vieron, están algunas visiones de Crystal en el futuro reflejadas en el lago. Y sí. No he hecho el resumen como normalmente lo hago en el anterior capítulo. Hemos ido por las herramientas para Rojo, se las entregamos a Rojo y fuimos a ir a ver si él puede reparar el vitral. Pero necesitaremos algunos minerales para las pinturas del vitral de Nevatulira, para que así poder reparar el vitral en condiciones. Pero no desvié para mostrarle el diario a la madre superiora, que el cual resulta ser el diario de Gladys. También nos fuimos de vuelta a la universidad, vimos un holograma, encontramos el anillo de la matriarca en una estatua, el cual los gemelos Irbo y Arbo lo han escondido. Sí, y ya vemos que él fue el responsable de quemar el diario. Sí, parece era como si en la familia Oroitz, parece como si hubieran conflictos. Pues sí, tal vez Gladys intentó solucionar ese conflicto dejándolos a cargo del fondo, pero es muy probable que ese es más la enfermedad que la cura. Es peor, podría ser peor. Y bueno, sin más que decir, vamos a continuar. ¿Será un enemigo? O quizás una cinemática. Y bueno, nos encontramos con los. No sé si son limos acuosos o limos azules. Me equivoqué botón. Y sí, son limos azules. Toma, y bueno,
Christopher tiene la habilidad de envenenar a sus oponentes con sus golpes. Y bueno, daño por envenenamiento. Y lo bloqueamos. Le hemos hecho el parry. Antes de que haga el kamikaze. Y toma. Embate. Y bueno, ya casi cae. Ah, con el envenenamiento cayó. Esos limos azules. Sé que lo he colocado, lo he mostrado en la bodega del museo. Pero bueno, ¿por qué no mostrárselo en ese lugar? Nunca imaginé que referirían a este como una estatua. En fin, bueno, como no se mueve normal. Otro cofre que casi no lo veo. Un zumo curativo. Vaya, encontraremos limos de distintos tipos. No, mejor dejémoslo. No, me equivoqué botón. Otra vez me equivoqué botón. Y bueno, toma. Esos limos azules, como que. Bueno, vamos a usar burbuja de agua en esos limos venenosos. Y derrotado. Debería envenenarlos con unas sangras venenosas, pero nada. Aunque debería. Ah, lo desplegamos. Y vamos a ver si con Christopher le da el golpe de gracia o no. Sí, efectivamente. Y aumentamos, ganamos experiencia. Vaya, aquí encontraremos limos de todos los lugares. La verdad, no me acuerdo cuáles limos nos hemos enfrentado y cuántos limos nos hemos enfrentado. La verdad, imagino que podríamos encontrar también limos acuosos. Strange people talking to each other. Oh, look, my children. Your children? You mean those people in the white coats? Who are they? Dearie me. Those are researchers, I think. I'm sorry, sweetie. My mind isn't what it used to be. I'm so confused. I think we all are. She doesn't seem to remember anymore. Well, we have collected the mineral water. Let us move on to the next pool. Vaya, vaya. Vemos visiones de sobre eso, algunos desconocidos. El primero fue de los fanáticos de Narin, el lugar hogar de donde viene Crystal. Ahora son unos desconocidos que hemos visto, algunos investigadores, por así decirlo. Ah, vamos a ver, bueno, por curiosidad, sí, lo sospeché desde un principio. Collar de zafiro, vamos a ver, collar de zafiro, un ataque mágico, pero no me sirve. Podría dárselo a Christopher o podría dárselo a Wilhelm.
le reduce defensa mágica. ¿Es oficial? Aunque también se lo reducimos a Christopher. Le reducimos 5 de defensa mágica. Y bueno, a Wilhelm. A Wilhelm 10. Entonces es oficial. Se lo equipamos a Christopher. Y listo. Tenemos el collar de desafío y quien lo porta recupera un 80% de los puntos de salud después de usar un ataque mágico, lo cual le queda perfecto para Christopher. Ah, no, creo que confundí los limos con los azules. En fin. Christopher va a atacar a los limos acuosos. La verdad no me acuerdo. Ah, sí, son débiles tanto a fuego como a rayo, pero voy a usar esfera de trueno. Me intentaría usar bolas de fuego, pero nah. Mejor usar esfera de rayo y listo. Los dimos derrotados, y sí, nos volvemos a encontrar con limos. Bueno, este lugar es perfecto para derrotar a unos 20 limos de todo tipo, no solo los azules, sino también los acuosos y los venenosos. Aunque así es verdad, como dije antes, no me acuerdo cuántos los he derrotado, así que no puedo asegurar si podré completar el logro de vencer 20 de cada uno, 20 limos de cada tipo. Anillo de plata. Veamos de qué se trata. Voy a probar. Plata. Vamos con Christopher. No. Viene. Wilhelm, ¿qué tal? Ah, Wilhelm ya lo tiene. Bueno, pues nada. No se equipa el... Y listo. Un momento. Ah, creo que me devolví. Voy a verificar si no habré pasado por alto. Y parece que no. Ah, nos encontramos con los guardias de Santa Clarita. Vamos a atacar a esos guardias. Y esperar el trueno y probablemente acabemos con él. Sí, lo suponía, lo sospeché desde un principio, como decía el Chapulín Colorado. La verdad no he puesto cuidado en anteriores batallas y terminé confundiendo atacando a los mismos acuosos como si fueran los mismos azules. Tal vez no me había fijado completamente. Y aquí hay un punto de guardado, pero no sin antes. El tercer estanque. Uno de ellos es un Boagat y el otro no se sabe. Pues sí. Ok. Este no deja de ser un poco extraño esa visión. Un Boagat y un enemigo que parece un dragón. Digo, un monstruo que parece un dragón, que diga. No tenemos tiendas, pero... Por si las moscas, vamos a guardar por ahí. Y listo.
todo determinado, pero vale. Vendedor, que pasaremos de él, pasamos de él tan olímpicamente. Ahorita que lo noto, parece como si no nos diera solo una botella para recolectar el agua para las pinturas, sino que como si nos diera una cierta cantidad. Por ahora vamos con 3 materiales para, bueno, 3 minerales para las pinturas, 3 botellas de agua, me imagino. A decir verdad, no los he contado. Ahorita que lo veo, hay una clara diferencia. Los limos azules son más azules que los acuosos. Son de un azul más oscuro que los acuosos. Bueno, en fin, vamos a envenenarlo y que el veneno haga todo el trabajo a esos limos azules. Ya que es inmune a todo menos a los ataques físicos y al veneno. Y conseguimos en ese cofre otro antídoto más, por si acá, bueno, ya sabía por dónde iban los antídotos. Ahí está el cuarto. Who is that? A hero of legend. Oh, I've heard of this one. He's one of the warriors who died fending off the Empress. I think he was the one who was supposed to have struck the final blow. He lost his life in exchange. Old legends, nothing more. Have you collected the mineral water yet, Crystal? Yes, Maestro, I have. Y tenemos el agua mineral. Let's go then. There's still one more pond to visit, and it is by far the most potent. Así que en total hay 5. Y sí, parece que un héroe legendario enfrentándose a la emperatriz del tiempo. ¿Por qué estará mostrando esas visiones? No, ¿quién sabe? ¿Enemigo o cinemática? Enemigo. Ahora sí. ¿Cuál? No, vamos al pasado. Así hacemos daño temporal. Poder del agua. Bueno, no se pueden mojar porque, bueno, son limos al fin y al cabo. ¡Kabum! No le he hecho el crítico. Tal vez me confié demasiado. Con ataques normales nunca. Con ataques físicos nunca le hago crítico y todo eso. Solamente a duras penas le hago bueno. El buen golpe y buenos días. Y listo. Un momento, ¿no es esa la flor que buscaba la emperatriz del tiempo? Por lo que oímos cuando escuchamos hablar a Kari con Darus. As a result, it's almost overflowing with magical power. The flower grows very slowly, but it's actually older than me. Like that saying much. It's a great affair. No one asked for your opinion, Lunch for Brains. That will be enough, both of you. We are here to collect the mineral water. Hunt the last core. Vaya, vaya. Vaya con los. Con el pique entre Christopher y Wilhelm. Y ya tenemos el último. En otras palabras, ya llenamos la última botella. Ah, y se abre un portal. Qué cosas, ¿no?
sé que pude haberlo dejado por ahí cuando estaba en el punto de cuadrado, pero me podría haber quedado muy corto. La destrucción del mundo que se avecina. Explosions everywhere. Hundreds of thousands dead. And at the center of it all, the Time Empress. Parece que creen que la emperatriz está causando todo eso. Y hablando de la reina de Roma. Did someone just call my name? You. It can't be. What are you doing here? It seems my timing is impeccable as always. But relax. I'm not here for you, Bond. I'm here for the flower. I don't know what you're planning to do with that flower, but... We've seen your evil plan. We're going to stop you right here. Stop me? But I haven't even gotten started yet, my dear girl. Well, I suppose this will give me a good opportunity to see how you're coming along. Do try and at least entertain me for a bit. We're about to kick your butt. Y se viene la batalla contra la mismísima emperatriz del tiempo. Podría decirse que es otra batalla contra el jefe más. Vaya con la música. Está contemplando la melodía. Veamos. Explosión de fuego. ¿Ah? No le afecta. Veamos. Yukandra Kamikaze. Cero. Distorsión temporal. Uy. Bueno, de alguna manera habríamos que perder. O si no, hubiera acabado el juego. La rebobinación. Ah, ni, no hemos hecho esos ataques. Esa emperatriz. ¿Eh? Ah, el déjà vu. Aunque esas acciones que vimos cuando estaba rebobinando no lo hacíamos. Ah, ¿no es esa la estatua que estaba meditando? What just happened? We barely escaped.
escaped alive. That statue saved us. I am not a statue. However, you are otherwise correct. I used my maximum acceleration to remove you from danger. And thank goodness you did. I was afraid we were done for. Not to be ungrateful, but who are you? What are you? I am JKR, unit number 721, one of the witnesses. Salvado por uno de los testigos. ¡Qué bien! JKR721? That's quite a mouthful. How about I just call you K for short? Vaya, es de Christopher. K? Where'd you get that from? What? I think it's pretty normal to use someone's middle name as a nickname. Well, I guess I can't argue with that. Eso me recuerda a cierto meme. Bueno, en fin. You may address me however you prefer. Well, thank you very much for saving us, Mr. K. We're all pretty beat up. We need somewhere safe to rest. Let's head to Paulina and regroup. Okay, nos vamos con Paulina. Nah, vamos a ir con Paulina, ¿por qué no? Aquí hay cofre, así que vamos a desviarnos por aquí. Do you want to land here? Yes. Y conseguimos un espejo anti-encantamientos. No lo había hecho eso antes, pero bueno. Nunca es tarde. Mejor dicho. Oh my darlings, just look at your clothes. Something dreadful must have happened. You don't know the half of it, Miss Paulina. Do you mind if we rest here for a while? Of course, of course. Make yourself at home. We should be safe here for a while. Thank you again, Mr. K. I don't know what we would have done if you hadn't saved us. The action was consistent with my nature. How do you mean? I am not entirely sure. The relevant entries appear to be missing from my memory banks. One of those witnesses, right? Do you know Paulina and Buki? Buki? Oh, right. That's me. It's nice to meet you, dearie. For the first time? No sé cuál de los dos está más desmemoriado. ¿O K o Buki? I do detect something familiar about them. But I cannot recall our specific relationship. Me neither. Although there's at least one thing we know for sure. I was definitely not your stylist. Esa Paulina. Paulina. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Paulina y su estilismo. Although I wouldn't mind finding out who was. Vaya con Paulina. While I appreciate all the catching up, I think we should allow Crispell and her friends to sleep. Thanks, Matthias. I'll resume in the morning. Y ahí recargamos puertas. All right, that's enough rest. We still need to get those mineral samples to Mr. Rojo at the cathedral. If that is where you are headed, then I shall accompany you. Great! I knew we could count on you, Kay. What exactly makes you want to follow us around? I have unfortunately lost the data that was supposed to be stored in my memory banks. I will need to begin accumulating replacement knowledge about the world as I search for the cause. I am certain I was created with a purpose. I wish to discover what it was. So, you want to find out more about who you are and why you lost your memory? I suppose that makes sense. Just try not to get in our way. There is no need to worry. I have significant combat capabilities. Y JKR, el androide, se une a nuestro grupo. Have a safe trip, my darlings. Feel free to come back anytime. Y entre más mejor. Vamos a salir de aquí y vamos a guardar la partida y vamos a dejar el capítulo por ahí.
Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!